Acuérdense que pueden ingresar a la página oficial para abrir este programa online en directo. Pero ahora lo mejor. Viajamos a Italia para conocer uno de los proyectos más ambiciosos del astillero San Lorenzo, que será votado supuestamente el año que viene. Estamos hablando de un superyate de 72 metros de eslora, en paralelo cero. Imponente, lujoso, elegante. Así es el San Lorenzo 62 Steel, un superyate al que no le falta nada. Ya vamos a ver por qué. Pero antes de subirnos, veamos sus características generales. Tiene una eslora total de 61 metros y medio. La manga es de 11 metros con 80 y desplaza 950 toneladas. Sus 6 camarotes están preparados para albergar a 12 personas. La capacidad de agua potable es de 30.000 litros y el tanque de combustible se llena con 51.000 litros. Está motorizado con dos Caterpillar de 3.512 HP cada uno, llegando a una velocidad crucero de 15 nudos y una velocidad máxima de 17 nudos. El casco del San Lorenzo 62 Steel es de acero con una superestructura de aluminio, y el diseño exterior le da un estilo de elegancia y modernidad realzado por grandes ventanales de vidrio. El diseño interior estuvo a cargo de Francesco Paskowski y tiene un estilo minimalista que transmite tranquilidad en el que predominan los tonos claros de la madera. El ancho de su casco permite tener gran cantidad de plataformas y áreas útiles, por ejemplo, piscina y jacuzzi en la cubierta, otra piscina en la cubierta principal, además de un club de playa, spa, cine, gimnasio y otros sistemas de entretenimiento. El camarote principal se encuentra en la cubierta superior y tiene un área privada abierta, con una excelente visibilidad y acceso al helipuerto. Los otros 5 camarotes también son de gran comodidad y todos con baño en suite. El puesto de mando tiene una vista panorámica de casi 180 grados. El tablero cuenta con 5 pantallas con todo el instrumental de navegación. Tanto en el exterior como en el interior, las luces del 62 Steel hacen que de noche luzca hermoso, imponente y elegante. Comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo.